Antes de empezar este video les quiero mostrar la batería que me compré. La pueden ver, ahí está, una batería profesional. Ahí, todo un rockstar. Voy a ocupar esa batería cada vez que haga una mala broma. O sea, ya cada vez que haga una broma media rarita en mi canal, así como que sea chistosa, pero no tanto, voy a ocupar la batería. O sea, así como que voy a ocupar la batería todo el video, ¿no? ¿Ven? Funciona. Pero bueno, chicos, bienvenidos a las fotos que te van a hacer decir ¿qué? Son fotos que son tan raras, tan difíciles de explicar, que tu única reacción va a ser como que como por ejemplo aquí tenemos una foto de un, no sé, una cosa del aeropuerto. Cuando uno pasa las maletas y hay un pollo. O sea, tantas preguntas que pasan por mi cabeza en este momento. ¿Por qué hay una persona que está trasladando un pollo de un lugar a otro? O sea, está viajando de una ciudad a otra o de un país a otro y dijo empacando cosas, el pollo. Que no se me vaya a olvidar el pollo. ¿Cómo podemos ver si está llevando las cosas vitales que una persona podría llevarse en un viaje? Como por ejemplo su maletita, su computador y su pollo, obviamente. Crudo, crudo el pollo. Acá tenemos una foto totalmente normal. Podemos ver un edificio de noche con un balcón allá y ¿what? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Hay un auto, si lo pueden ver. Hay un auto dentro del balcón. Que si lo piensas bien, ¿cómo llegó ese auto al balcón? O sea, podría ser un auto de esos miniaturas que ocupan los niños de repente como para de esos autos de niños. Pero parece un auto bastante real y bastante grande como para estar dentro de un balcón. Así que, no sé, si ustedes tienen la solución a este acertijo o a esta cosa rara que pasó, yo no la tengo. No sé cómo un auto terminó en un balcón. ¿No les pasa de repente que a ustedes les gusta comerse un montón de cosas y de repente te comes algo que no tenías que comerte? Bueno, esta persona se tragó básicamente unos lentes. No, probablemente esta persona estaba comiendo sandía, un meloncito, una manzanita y de repente un lente para adentro. Pobre tipo, o sea, vamos a pensar que no se dio cuenta. Luego fue al doctor y dijo: doctor, tengo como que me duele la guata, como que me duele el estómago, no sé qué me pasa. El doctor estaba como que ¿what? Ok, aquí tenemos a un tipo que tenía que trasladar su cama elástica y dijo: ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No sé, la desarmo. Y optó por simplemente llevar la cama arriba del auto. Funciona, o sea, la imagen no es tan ridícula. O sea, sí es bastante ridícula, pero no es tan ridícula como uno podría llegar a pensar. Porque funciona, o sea, cuando algo es tan ridículo que funciona, deja de ser ridículo. De hecho, por favor, hágame un meme acá de esos que miran al aire así, díganme. Y con blanco y negro pónganme ahí la frase que acabo de decir. Ok, aquí podemos ver otro edificio ahí. Y podemos ver que en la cima del edificio alguien está poniendo un trampolín. ¡No! Ok, lo único que se me puede ocurrir en este momento es que alguien se va a subir a esta parte del edificio, a este como el techo, y va a dar un saltito acá y va a intentar caer acá, me imagino. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si esta persona termina cayendo hacia el otro lado? Bueno, pero podemos ver a tres responsables adultos que probablemente saben lo que hacen. No sé. Ok, aquí tenemos un cartelito de una empresa llamada MedCenter, donde dice caminar. O sea, es un camino para básicamente caminar y para andar en bicicleta. O sea, todo normal. Y dice, por favor, no pise el pasto. O sea, no dice solo para residentes. O sea, me imagino que es como un sector privado. Es como un sector donde los dueños del jardín pueden pasear por ahí. Está bien, es como privado. Generalmente cuando uno ve estos anuncios dice, no sé, no entre, por favor, o vamos a llamar a la policía o algo así. Este letrero dice, los que pasen básicamente serán electrocutados. Directo al grano. O sea, no van a llamar a la policía, no, te electrocutan y se acabó. ¿No será un poquito agresivo? ¿No será un poquito extrema las medidas? Ok. Ok, aquí tenemos un tipo limpiando una ventana de un edificio por fuera, obviamente, y no le veo ninguna seguridad. No le veo ninguna especie de arnés o algo así. A ver, no veo un carajo, así que no veo absolutamente ningún arnés. Le voy a hacer zoom también porque, a ver, ¿dónde está el arnés? No le veo ningún arnés, ninguna seguridad. Lo único que este tipo está haciendo es afirmarse con una mano de la ventana, o sea... No. Un paso en falso y el tipo se cae al vacío y probablemente, quizá, quién sabe, va a morir. Ok, tengo que decirlo. ¿Qué? Acá tenemos una madre, si se le puede decir así, llevando a su zarigüeya al supermercado probablemente a comprar. Ok, no voy a juzgar a las personas por tener animales exóticos. Sinceramente es como que, algunas personas tienen perritos, algunas personas tienen gatos, algunas personas tienen dinosaurios. Pero esta persona, aparte de llevar a su zarigüeya al supermercado, también la vistió como un bebé. O sea, no. Pasó el límite esta chica, pasó el límite. Y la trata como un bebé, o sea, no sé si las zarigüeyas son animales que sean como salvajes o algo así. No sé si se puedan domesticar. Pero según yo, estos tipos si te muerden, te da rabia. O sea, te da la enfermedad esa llamada rabia. No que que te enojes ni nada por el estilo. Pero supuestamente yo, según sé, no, mi información, tienes que ponerte un montón de vacunas porque si no te mueres. O sea, es el bebé más peligroso del mundo. Ven, funciona la batería. Ok, acá tenemos un baño que... Ah, ok. Tenemos un baño, ok, a esta imagen, a simple vista, parece una imagen completamente normal. Tenemos un baño acá, tenemos un lugar donde uno pone el papel higiénico, todo normal. Lo único malo de este baño es que abre directamente a un elevador. O sea, una persona entra, piso 5, ve a alguien ahí sentado haciendo sus necesidades, piso 6. Ok, aquí podemos ver, tenemos un urinal, un lugar donde uno va. No sé por qué le estoy explicando cómo funcionan los urinales, pero bueno. Y acá podemos ver algo chiquitito, un cuadrito, debe ser como algo de la electricidad, algo para tener acceso a las cosas del agua, algo
algo así, pero no, es un urinal escondido. O sea, probablemente el gerente, el que limpia ahí el baño, dijo que quería tener un baño privado y lo escondió ahí con una pared. No sé, o será un baño como exótico. Pero de todas formas es raro, o sea, si tú entras a un baño público y ves esto, no lo abres pensando que probablemente aquí va a haber un baño también. Probablemente puedo orinar acá también. No, muy probablemente no, muy probablemente vas a esperar a la persona que está acá. Así que no sé qué pasó acá, no entiendo. Siguiente imagen. Ok, ok, eso es increíblemente peligroso. Imagina que vas a entrar a esta escalera, estás a punto de subirte a esta escalera y no te das cuenta que hay un hoyo en uno de esos escalones, te pasas hacia abajo, se te atora la pierna y se te rompe. O sea, caes ahí y se acabó tu pierna. O sea, más que decir, ¿qué? Con esta foto estoy como diciendo, ay, 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 qué mala onda, no sé. ¿Y quién se robó eso? O sea, una persona vino y dijo, esto me lo llevo para mi casa, probablemente me sirva. Raro. Oh, ok, ok, oh, ok. Porque siempre me he preguntado cómo hacen las carreteras estas que están en las montañas. ¿Has visto esas montañas que tienen como caminos que van hacia arriba? Bueno, ahora sabemos cómo se hacen estos caminos. Es una persona con muchos agallas. Una persona con muchas agallas tiene que subirse en esta máquina, empezar a hacer un hoyito ahí y esperar que no se caiga y se vaya al vacío y se muera para siempre. Oh, ok, esta foto está extrema. Uno cuando imagina nieve, imagina como bonita la nieve. Uno se imagina como la nieve bien bonita, así como bien simpática. ¿No te imaginas que una fucking avalancha va a entrar por tu puerta y romper toda tu casa? O sea, espero que todas las personas que hayan estado dentro de esta casa estén bien, pero de verdad se ve bastante, bastante poderosa la nieve ahí. ¿Qué? Ok, ¿por dónde empezamos en esta foto? ¿Por dónde empezamos? Ok, tenemos una camioneta acá que tiene encima un auto. Ok, pregunta número uno, ¿cómo subieron el auto arriba? Pregunta número dos, ¿por qué subieron el auto arriba? Pregunta número tres, ¿cómo es posible que el auto no se esté cayendo hacia atrás con el peso? O sea, muchas preguntas, mi cerebro va a explotar. ¿Podrían haber ocupado la camioneta para empujar este auto en vez de llevarlo encima? Esa misma soga, esa soga que están ocupando ahora para amarrar el auto, podrían haberlo ocupado para tirar el auto en vez de subirlo encima de la otra camioneta. Pero al parecer no, por alguna razón estas personas dijeron que es una mejor opción llevarse el auto encima de otro auto. Transformers. Ok, aquí tenemos una... ¿Señora? Tenemos una señora con pies de fideos, de espagueti ahí, como que... Ok, ok, la pierna izquierda. ¿Qué? A ver, voy a intentar hacer esto porque está muy... A ver, no me alcanzan a ver. A ver, la chica tiene la pierna izquierda por acá. A ver, ¿me alcanzan a ver o no? Ahí sí, la chica tiene la pierna izquierda. Luego la otra la tiene encima. Y esta la tiene... O sea, esta pierna la pone por delante. ¡Está loca! A ver. Porque yo sinceramente creo que esta foto está photoshopeada, porque según yo hacer esto es totalmente imposible. Pero si tú puedes hacer esto, mándame una foto, súbela a Instagram y mándame una foto con el hashtag Germán Garmendia. Si puedes hacer esto, hazlo, sáquete una foto y mándamela para yo de verdad ver si esto se puede hacer, porque según yo no se puede. Oh, ok, acá podemos ver un cepillo de dientes de una persona que estaba a punto de lavarse los dientes con un insecto dentro del cepillo. Ay, por Dios, señor Jesús. O sea, imagínate, te agarras el cepillo, empiezas ahí como que, ah, me estoy lavando los dientes. Ok, eso no se ve bonito. Me estoy lavando los dientes y de repente te das cuenta que hay un bicho metido ahí que te lo refregaste por todos los dientes ahí como que, No, siguiente. Ok, aquí podemos ver a dos tipos trabajando ahí colgados en estas cosas que no sé cómo se llaman, pero están afuera de las ventanas, generalmente para pintar edificios o limpiar ventanas. Pero si hacemos un poquito hacia atrás la imagen, podemos ver que esta cosa que está salvándole la vida a estos chicos está afirmada por un pedazo de un balde ahí y un saco de arena, me imagino. 100% seguro. Qué mal, o sea, estos tipos están arriesgando su vida basándose solamente en el peso de un saco que ni siquiera está bien agarrado al piso. O sea, como que en cualquier momento estos chicos se caen y se mueren. Y mi pregunta es, una persona que vio esto, en vez de decirle a los chicos ¡cuidado, se van a caer!, decidió sacar una foto y subirla a internet. Ok, ¿qué? Ok, aquí tenemos a un chico que está ahí esforzándose. Acaba de comprar un sillón, probablemente dijo. Llegó a su casa, dijo, me falta un nuevo sillón, me voy a comprar un sillón. Voy a la tienda a comprarme un sillón. La, 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 la. Llegó a la tienda, se compró el sillón, lo quería regresar obviamente a su casa, porque para eso lo compró. Y está intentando meterlo dentro del auto. Problema, el sillón es de casi el mismo porte del auto. O sea, ¿cómo en su cabeza dijo, sí, va a caber, yo te apuesto que va a entrar? Una cosa es llegar ahí, ver con tus propios ojos que el sillón no va a entrar dentro del auto, pero el chico dijo, no me la va a ganar. Y de todas formas lo intentó. Y ahí está intentando, está empujando ahí. Ah, va a entrar, créeme. Ve, te apuesto $10. Va a entrar. Pues sí, probablemente el final de esta historia es que no entró. Tuvo que llamar a un amigo con una camioneta y probablemente lo llevó a su casa. Pero en ese auto el sillón no se fue. Ok, esto es muy inteligente, sinceramente. Ok, estas personas estaban probablemente acaloradas en el verano y dijeron, hagamos una piscina. Se puede. Una bolsita ahí con un par de piedritas en la ventana y se puede. ¿Saben lo que es lo más gracioso de todo? Es que funcionó. Funcionó. Hay un chico bañándose ahí, disfrutando de su piscina. Un genio.
Ok, aquí tenemos un montón de servilletas al parecer. Y afuera tenemos el dibujo de un cereal. O sea, se equivocaron de caja, se equivocaron de dibujo. Pero ¿en qué mundo el cereal es una servilleta? A mí no entender, veré mucho. Pero bueno, chicos, estas fueron las imágenes que te van a hacer decir. ¿Qué? Me demoré tanto en hacer este video que se hizo de noche. Como pueden ver, ya se hizo de noche. Vio todo. Pero bueno, espero que os haya gustado el video. Si les gustó, por favor, lleguemos a los 150.000 me gusta. Así que baja ahí, dale click a me gusta y comparte el video con tus amigos, con tu tío, con tu sobrina, con tu abuelito, con tu perro, con tu gato y con tu otro vecino. Dime en los comentarios cuál fue la imagen que más te gustó, cuál te hizo decir así como más, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? A mí la que más me dejó así como que, ¿what? Fue esta. Sinceramente, esta imagen de la chica ahí con las piernas medias torcidas, no la entiendo. O sea, no sé cómo puede ser humanamente posible eso. Así que si tú puedes hacer eso, mándame una foto en Instagram con el hashtag Germán Garmendia para que yo la vea y diga, oh, más gente puede hacer eso. Así que nada, te mando un abrazo psicológico, te quiero mucho, cuídate. Bye, bye. Say.